autito también es un autito de internet de las cosas, se puede controlar, pero en este caso es para que entre el portón no automatizado. Pero dice un auto viejo, no es un Ferrari. Claro, pero puede ser un Ferrari del año 50, ¿cierto? También puede ser, sí. Sí, ¿por qué no? Ya. Ahí se aparece, ¿cierto?, el diagrama con colores para ver cuáles son las redes en las que vamos a trabajar. Sí. Son, en realidad son cuatro redes. Son tres redes de tipo LAN y una red WAN, ¿cierto? Intermedia entre ambos routers. La que está en el, en este caso en el símbolo rectangular es la red WAN, las que están en, la, en lo ovalado son las LAN. Tres LAN distintas, con distintas cantidades de dirección libre cada una. Ya, así que ahí nos acercamos. Repasemos lo que lleva. Ya. Por el lado izquierdo, ¿cierto? Nuestra primera red, tenemos la red 192.168.0.0, máscara 25. Ya, tenemos que encontrar la máscara. En la cual vamos a ocupar cuatro direcciones IP. Cuando tengamos la red, hay que encontrar la primera IP. La primera IP va a ser para la tarjeta que habita el router, Curico. La segunda IP la vamos a ocupar para la pila 99 de administración de un switch. Y la penúltima y última IP de esa red van a ser para los hosts. Si yo miro, esta, la penúltima y última IP no van a ser la 253 ni 254, ¿cierto? Porque es una máscara 25. ¿Y cuántas IPs puede tener una máscara 25? Ahí está la pregunta. ¿Cierto? Por el otro lado, entre router Curicó e el ISP, el proveedor de servicio de internet, vamos a tener otra red WAN. Esta red es la 192.168.1.0, máscara 30. También tiene una cantidad de IP. Y vamos a ocupar la primera IP y la última IP, cada una para asignar a la tarjeta serial de ambos routers. La primera y la última, de esa red. Luego, el router ISP, por el otro lado, se conecta hacia dos redes LAN, el cual la primera red que está trabajando en la parte superior es la 192.168.2.0, máscara 29. Por lo tanto, de esa red debo saber cuál es la primera IP y se la voy a asignar a la gigabit 00 del router. La segunda IP, como VLAN 1 de administración, VLAN 99, perdón, al switch. La tercera IP va a ser para un servidor y la última IP de esa red va a ser para el portón automatizado. Y por el otro lado, la última red que vamos a trabajar es la red 192.168.3.0, máscara 26. Otra máscara, ¿cierto? Que me va a dar una cantidad distinta de dirección IP. En la cual la primera IP de esa red va a ser para el router, en la tarjeta gigabit 01. Gigabit 00 por un lado, gigabit 00 por el otro lado. La segunda IP es para levantar un servidor de tipo de DHCP. Y él va a entregar IP también al mismo tiempo. Por lo tanto, va a asignar 10 IP aproximadamente para 10 hosts, que son estos dos, ¿ya? Y le van a entregar IP dinámicamente. Objetivo final, ¿cierto? Cuando ya tengamos todo configurado el direccionamiento IP, tenemos que hacer que todas las redes se conozcan entre sí. Por lo tanto, tenemos que hacer rutas predeterminadas, un mini rutamiento, ¿cierto? Enseñarle las redes a los routers para que él conozca esas redes y él conozca las otras redes, ¿cierto? Redes con las máscaras correspondientes. De esa forma, va a haber conectividad full en todos los sentidos, ¿ya? Pero necesitamos eso primero. Y el chichi, ¿cierto? Nuestro último objetivo es que si todo esto funciona correctamente, los host 1 y host 2, o host 3 y host 4 deberían abrir el portón para que el automóvil entrara automáticamente al hogar, ¿cierto? Ese es como el objetivo final. Si todo lo demás funciona, tenemos ya la automatización lista. Controlamos remotamente el portón que está ahí del garaje, ¿ya? Podría haber sido un servidor web, podría haber sido una cámara, podría haber sido un sensor, otra cosa, un portón, pues esto también se puede aplicar como automatización. Anotemos primero lo que nos falta y empezamos a configurar joven. ¿Cuál será la penúltima y última IP de esa red? Si es máscara 25, si es máscara 25, significa que ¿cuántos bits en ceros tengo? 7. Por lo tanto es 2 elevado a 7. ¿Cuánto me da 2 elevado a 7? 2 elevado a 7 son la cantidad de ceros. 2 elevado a 7 me da 128
menos 2. En total, ¿cuántas IPs tengo? 126, perfecto. Entonces, si la primera es la 1, la segunda es la 2, ¿cuáles serán las dos últimas IP? Pensando que es el máximo de IP que voy a tener. Si la última IP ahí está, pues, ahí está. ¿Cuál será la última IP? Claro, ahí está, pues. La última IP va a ser la 192.168.0.126, máscara 25. ¿Y cuál será la penúltima? 125, ¿cierto? ¿Y cuál sería la dirección donde termina esta red? ¿Cómo se llama? La dirección de broadcast o difusión, ¿cierto? ¿Y cuál sería la de difusión? ¿127? Ahí estaría el cálculo listo. Entonces ya resolví el primer problema. Esto es para la primera red. Tengo la red, tengo la máscara, la primera IP, la segunda IP, la penúltima IP, la última IP y el broadcast. Entonces ya lo que me faltaría es empezar a asignar IP a donde me pida. ¿Bien? Este cálculo tienen que sacarlo ustedes, ¿cierto? Así viene la prueba, así viene el ejercicio siguiente, yo les voy a entregar la raya y ustedes tienen que saber qué IP van a tener. De hecho, ahora les pongo la primera, use la última, use la tercera, la antepenúltima, pero no le entrego la IP, por cierto, hay que sacarlas, ¿ya? Hay que obtenerlas. Esto lo hemos hecho harto en los cálculos, ahora lo estamos aplicando simplemente, ¿cierto? Lo hicimos varias clases atrás. Varias clases atrás. Esto lo vamos a guardar este bloc de nota como cálculo IP. Teniendo nuestro cálculo ya sacado, que esto lo podemos sacar en un Excel, ¿cierto? Como ustedes quieran, empecemos a asignar. Empecemos a asignar. Comencemos con la primera IP. ¿Ya? Y esa primera IP de esa red va al router Curicó, a la tarjeta gigabit 00. Empecemos a configurar el router. Sí, le damos nombre. En este ejercicio no vamos a hacer ni contraseña, ni acceso remoto, ¿no? No estamos enfocando en direcciones IP. Entonces, nos pedían asignar la primera IP de esta red, ¿cierto? De la red que estamos trabajando para la gigabit 00. ¿Y cuál sería? Ya la tenemos ahí, ¿no? 192.168.0.1, máscara 25, y ahí está la máscara 25, ¿cierto? Que 255, 255, 255, 128. Entonces configure su tarjeta. Interfaz Gigabit Ethernet 00 y le asignamos la IP. Claro. 128 termina y la levantamos. Listo, tendríamos la primera IP en la primera tarjeta. ¿Bien hasta ahí, cierto? ¿Sí? Bien hasta ahí. Ya, siguiendo con el ejercicio, la segunda IP ya la encontramos. Y la segunda va a ser asignada para la VLAN 99 de un switch. Va a ser una IP de administración. ¿Ya? Entonces, entremos al switch 1 y le vamos a dar la IP. Que ahí está. Es bueno que ustedes saquen todo el cálculo primero IP y después lo van asignando donde corresponda, ¿ya? Entonces nuestra segunda IP de la red va a ir al switch. Tenemos el switch, ¿cierto? Le damos un nombre al switch. SW1, ¿cierto? Y configuramos la VLAN de administración. ¿Se acuerdan cómo se hacía? Interface VLAN, en este caso 99. No nos vamos a enfocar nada más que ello. Es darle un IP. ¿Ya? Interface VLAN 99. Ya. Interface VLAN 99 y le asigna la IP.
y la segunda IP era de la red, la 0.2, ya, con máscara 25, que el último octeto termina en 128. Ya, estaba parqueado. No nos vamos a enfocar a ponerla en qué puerto, ¿se acuerdan? Switch por mode access, troncales, que eso era de la unidad anterior que vimos, ¿cierto? Cuando hacíamos las VLAN y todo eso. Es la IP nomás, le damos la IP. Y estaría listo. Ahora, me preguntan asignarle las IP encontradas a los hosts. La penúltima y la última IP de la red, tanto para el host 1 y el host 2. ¿Ya? También esa IP la encontramos, ahí están. La penúltima y la última. Si nos equivocamos en el cálculo, obviamente nos va a dar un error cuando le asignemos la tarjeta, ¿cierto? ¿Ya? No se confundan con poner la IP 253.254. Eso es cuando es máscara 24, ¿cierto? Entonces aquí tenemos una máscara 25. Por lo tanto, esa red, ¿cuánta IP en total tiene? Máxima 126 IP. No puede tener más que eso. Esa es una red más pequeña. ¿Ya? Entonces el host 1, asignemos lo que nos piden, que vendría siendo la penúltima IP. Entonces, la penúltima IP, ¿cuál sería? 0.125. Máscara 128. Si se fijan, cuando estamos asignando la máscara, siempre pone la máscara por defecto, ¿cierto? La pone como si fuese una clase C. Y en realidad esta ya no es clase C, ¿por cierto? Porque tiene una máscara distinta. Hubiese sido clase C si definitivamente su máscara es máscara 24. Pregunta, ¿cuál será la puerta de enlace, el gateway? Va a ser la IP por donde van a salir de la red, y en este caso es la primera IP. Era la 1, la del router. Perfecto. 0.1. Sin DNS, no tenemos servidor DNS en este ejercicio. Por lo tanto, estaría listo el primer host, el host 1. Y el host 2 dice que es la última IP de la red. ¿Y cuál es la última IP? ¿Cómo es la última IP de la red? 126, si ahí le tenemos nota. Broadcast no es una IP asignable, es donde termina la red, ¿cierto? La red comienza aquí, la red termina aquí. Y desde aquí hasta aquí son usables. ¿Ya? Entonces voy al otro host y asignamos la última IP, que sería la 126. Y no es que no, si queremos que salga el IP de default gateway, pero es el IP de la VLAN nomás. No, ni siquiera vamos a mostrar los switches. Si tú quieres después ya en los talleres, las pruebas, sí, te pido ponerla al gateway, ¿cierto? El IP de default gateway. El nombre, las contraseñas, el SSH y todo lo demás. Ya, ahí estaría listo entonces nuestro segundo host. Como ya están listos, están puestas la primera, la segunda, la penúltima y última IP, podríamos conectar, ¿cierto? Conectemos entonces el router al primer puerto del switch, a la fase TN01, cable derecho de la tarjeta gigabit. Y después, en los últimos puertos del switch, el 23 y el 24, conectan los PC o host 1 y 2. ¿Ya? Entonces conectamos el de la giga 00 al switch. Claro, de la giga 00 al primer puerto del switch, al fase TN1. Y al final, los dos últimos puertos, 23 y 24, que vayan a los dos hosts. A los hosts finales. Al 23, al 24. Se le asigna fase. Así es. Ahí tendríamos listo nuestra primera parte. De hecho, ya podría estar en condiciones de los hosts hacer un ping, por ejemplo, la primera IP, hacer un ping a la puerta de enlace. Háganlo. Antes de seguir, vayan probando que puedan llegar a la puerta de enlace. ¿De cualquiera de los dos? De cualquiera de los dos. De los dos, en realidad, debería hacerlo, ¿cierto? Y probando. Probando conectividad. Pues hablamos de conectividad full, porque nos asegure que funcione nuestra red. Sí, sí, llega. ¿Cierto? Que lleguen a la puerta de enlace. ¿Ya? Al switch no va a llegar conectividad todavía con un pin, porque no asignamos los puertos de la VLAN. Creamos la VLAN 1, pero no le dijimos qué puerto. Pero
pero eso no, no nos interesa en el ejercicio, no lo vamos a aplicar. Es solamente asignar el IP o reservar el IP. Así que de los dos hosts, que prueben a la puerta de enlace. Ya. Que lleguen a su puerta de enlace. Ya. Estamos listos con la primera parte, ¿cierto? Llegamos bien. Vamos ahora a trabajar, ¿cierto? Terminando las redes LAN para que finalmente dejemos la red WAN, la entre los routers, ¿cierto? Que este es el ejercicio que queremos terminar. ¿Ya? Continuemos con la segunda red. La segunda red que vamos a trabajar va a ser la que está acá abajo, ¿ya? Donde está el servidor de HCP, donde está, en este caso, el router y unos hosts que se le van a entregar IP en forma dinámica. Entonces, anotemos la red también. Vayan anotando su blog de notas, ¿cierto? Para que tengan la referencia y sepan cuáles son las direcciones IP correspondientes. Segundo ejercicio. En el segundo ejercicio, la red a trabajar es la red 192.168.3.0 máscara 26. Esta hasta ahora ninguna es clase C, ¿cierto? No tienen clase, ¿no? ¿Cierto? Ninguna 24. Máscara 26. Ahora, si es máscara 26, ¿cómo será la máscara de red? ¿Cuál será la máscara 26? Tienes que sacarlo solito ya, jóvenes. Estoy ayudando al ejercicio, pero después ustedes lo van a sacar. ¿Cuál será la máscara 26? Son dos bits del cuarto octeto. Por lo tanto, es 128 más 64. Termina en 192. Perfecto. Bien. Ahora la pregunta es, ¿cuántas IP puede tener esa red? ¿Cuántos ceros tiene esa máscara? Fíjense, aquí está la máscara. Si es máscara 26, una dirección IP tiene 32 bits, por lo tanto, ¿cuántos bits en cero obtiene? 6, ¿no es cierto? 6 bits. Entonces, sería 2 elevado a 6. Para que saquemos la combinación. 2 elevado a 6 me va a dar la cantidad de IP de esa red. Y así yo puedo sacar la primera, la última, la segunda. 2 elevado a 6, ¿cuánto es? 2 elevado a 6 es 64. Pero tenemos que descontar 2, porque una es del broadcast y la otra de la red, las que no podemos usar. Por lo tanto, ¿cuántos IP usables tenemos? 62. Perfecto. Ya con ese cálculo sabemos el resto completo. Y nos preguntan lo siguiente: ¿cuál será la primera IP de esta red? ¿Cuál será la primera IP? La primera IP. ¿Cuál sería, Gonzalo? 192, 168, 3.1, máscara 26, si la misma máscara. ¿Cuál será la segunda IP? Porque necesito saber la segunda IP. La 3.2, máscara 26. ¿Cuál más necesito saber? Me preguntan por la primera. Por la segunda. Esta, perdón, es la tercera. La tercera IP, ¿cuál será? Que va a ir para el servidor. 192.168.3.3, máscara 26. ¿Ya? Y el resto de la IP van a salir de acuerdo a las que entreguemos, ¿cierto? No nos preguntan ni por la primera y última. Pero si nos preguntaran, ¿cuál sería la última IP? Si nos pidiesen la última IP. Ahí está. Hubiese sido la 3.62 y la penúltima. ¿Ya? Anotémoslo igual. La última IP, si nos preguntasen, sería la 192.168.3.62, máscara 26. ¿Y cuál sería el broadcast? Porque es importante que lo sepamos. Si la última IP es la 63, el broadcast viene después de la última IP. La última IP es la 63, la 62. 61, Después de la última IP viene el broadcast. Siempre, eso, muy bien. 3.63. Ahí está. Ahí tenemos el ejercicio. Y vamos a empezar a asignar.
¿ya? La primera IP encontrada va a ser para la tarjeta del router ISP. Entonces vamos a router ISP. Ya lo configuramos, su nombre. Y le vamos a configurar la tarjeta Gigabit 01. ¿Ya? Porque esa va a corresponder a la primera IP de la red que encontramos. ¿Qué le puso al, a la configuración de Diablo 1? ¿A cuál, perdón? A la configuración de Diablo 1. No, pues si le ponemos una autoconfiguración, nosotros la configuramos, como lo hacemos siempre. Entonces, a la interfaz Gigabit 01 le damos la primera IP de la red. ¿Cuál sería, José? ¿Cuál es la primera IP? Ahí está. Máscara 26, ¿cierto? 192.168.3.1 y la máscara 26 termina con el octeto 192.192. ¿Ya? Entonces ya estamos terminando primero la problemática del router, la tarjeta de interfaz Gigabit 01. Bien, ya, lista esa parte. Ahora, la segunda IP de la red, que se vendría siendo la 3.2, máscara 26, la vamos a asignar para la VLAN 99 del switch. ¿Ya? Hostname SW2 y creamos la VLAN, nada más, sino el IP, nada más, ¿cierto? Interface VLAN 99 y le asignamos la segunda IP de la red, como se pedía en algunos ejercicios que hicimos similar a lo de la prueba, ¿cierto? Los skills de la prueba 192.168.3.2.192. No chuta. El switch, ¿cierto? Vamos ahora a configurar el server. El server va a ser el encargado de entregar dirección IP a los hosts de la red, pero él también necesita un IP y por lo tanto va a tener la tercera IP encontrada de esa red. ¿Cuál sería la tercera IP? Ahí está. En la 192.168.3.3 máscara 26. Ya, asignémosla en el servidor. Y la puerta de enlace, ¿cuál será? Es la primera IP de la red, ¿cierto? ¿Por dónde va a salir? Hacia el exterior. Que es la 3.1. La primera IP o la IP que le vamos dejando los routers es la puerta de enlace de cada una de las redes, ¿cierto? Bien. ¿Ya? Además de asignarle la dirección IP, tenemos que configurar el servicio. Él va a ser tener un servicio que es el servicio DHCP. Recuerden que va a asignar IP dinámica a los hosts de la red. ¿Ya? Entonces activamos el servicio y configuramos. Default Gateway es la misma puerta de enlace que él tiene. 192.168.3.1. DNS server no hay. Ahora, la pregunta, ¿cuál será la primera dirección IP que debo asignar? No puedo asignar IPs que ya están en uso. Nos piden asignar 10 IP. Pero cualquiera a contar de la tercera en adelante, desde la cuarta IP. Por lo tanto, ¿cuál va a ser la IP, la cuarta IP? La .4, ¿cierto? Porque tenemos ocupada la primera, segunda y tercera, que van a ir en modo estático a los hosts, ¿cierto? Al switch va una, el otro va al router, el otro va al servidor. Y máximo de IP a entregar, 10. Y luego salvamos el cambio. Entonces ahí tendríamos ya nuestro pool de dirección. Pool de direccionamiento IP. ¿Bien? ¿José? Perfecto. ¿Cómo
the edition. Ya. Recuerden que estamos sentados. Ya. Bien, ¿cierto? Como ya tenemos el direccionamiento IP, máscaras correspondientes, vamos a conectar. Y en este caso, en host 3 y host 4, no nos vamos a preocupar del direccionamiento IP, ¿cierto? Porque están en modo DHCP. Le van a asignar IP en forma dinámica. Conectemos así el router ISP, la tarjeta Gigabit 01, a la primera puerta del switch. Tal como lo hicimos en el otro ejercicio. Gigabit 01 a la fase Ethernet 1 del switch. Tal como en el otro taller. El servidor de DHCP lo vamos a conectar al segundo puerto del switch. Al segundo puerto. Al fase Ethernet 02. ¿Ya? Y los hosts finales, antes de conectarnos, lo que tenemos que hacer es cambiar el modo de sus tarjetas de red. ¿A qué modo? DHCP. Ellos van a obtener IP de la red, entonces los dos hosts, el 3 y el 4, su tarjeta DHCP. Y ahí los conectan a los puertos correspondientes, a los dos últimos del switch. ¿Ya? Entonces DHCP y los conectan al puerto 23 y 24. Cuando ya tengan lista la configuración, ya hagan, estén en negociación los puertos del switch, vean qué dirección IP tienen los hosts, si ya tienen IP dinámica, ya deberían tener con el comando ipconfig, y ahí me doy cuenta que sí tienen. Lo que no tenemos IPv6, ¿cierto? En este taller estamos sin IPv6, por eso aparece en el 0. Pero sí, fíjense que en IPv4 ya tienen direcciones, el host 3 y el 4. Por ejemplo, tiene la dirección IP 192.168.3.4, máscara 26 y 3.1 el gateway. Ya están con dirección IP. ¿Ya? Y el otro host también. ...3.1 el gateway, máscara 24. ¿Bien, José? ¿Sí? Prueba que deberíamos hacer. Prueba que deberíamos hacer, ping, como lo hicimos en el otro ejercicio. ¿A dónde? Al router, a la puerta de enlace. Vayan probando un ping a la puerta de enlace, que sería la 3.1. Bien, perfecto. Vamos pausando mientras para que los compañeros vayan. Vamos a la tercera red, LAN, donde está nuestro portón, ¿cierto? Todavía no hemos llegado. La red WAN la dejamos al final. Vamos con la tercera red. Esta red, ¿cierto? La que vamos a hacer ahora es la red 192.168.2.0 máscara 29. Y nuevamente tenemos que saber cuál es la máscara de esa red. Si es máscara 29, ¿cuánto será? Máscara 29. Esto rapidito sacándolo. Así tenemos que empezar a agilizar los cálculos. Máscara 29, ¿cuánto será? 48. Casi. Les hay un bit. Es de 248. ¿Ya? 248. Ahora, ¿cuál es la primera IP de esa red? Pero para saber cuál es la primera IP, la segunda, la última, debo saber cuántas IP tiene esta red. Entonces digo 2 elevado a cuántos?
a 3, 2 elevado a 2 elevado a 3, ¿cuánto me da? ¿Cierto? Me da 8 menos 2. ¿Cuántas IP disponibles tiene? 6 IP, ¿cierto? 6 IP. Entonces ya tengo claro cuál es la primera, ¿cierto? La máscara 29, ¿cierto? Slack 29 dice que puede tener como máximo 6 direcciones IP. Por lo tanto, ya sé cuál es la primera y cuál es la última. La primera va a ser la punto 1 y la última la punto 6, ¿cierto? Ya la tengo claro. Entonces, primer IP 192.168 2. Ahí está. 2.1 máscara 29. ¿Ya? Me piden también la segunda IP. ¿Cierto? Primer IP, segunda IP, la anotamos. La 192.168 2.1 máscara 29. 2.2, perdón, está copiado. Ahí sí. Me piden, tengo la primera, tengo la segunda, la tercera y la última. Entonces la segunda IP la tengo, la tercera sería tercer IP, la 192.168 2.3 máscara 29. Y me piden la última. ¿Cuál sería la última IP? La punto 6, muy bien. 2.6 máscara 29. Que la última IP la vamos a ocupar para el portón. Ahí tendríamos, ¿cierto? ¿Cuál sería el broadcast? ¿Dónde termina la red? La punto 7, perfecto. ¿A la auto de la poner IP? No, no, no. En este ejercicio no va a tener IP, pero se le podría poner un IP para hacerlo un Internet de las cosas, ¿cierto? Administrar remotamente el auto. Entonces, nuestro broadcast sería 2.7. Ahí estaría el ejercicio. Ahí tendríamos la red. Se le va haciendo más fácil ahora, ¿cierto? Como ya hicimos ejercicio las semanas anteriores, uno va encontrando las primeras, la última, la penúltima, etc. ¿Ya? Vamos a configurar. ¿Ya? La primera IP, entonces, va a ir asignada a la tarjeta gigabit 00 del router. ¿Ya? Para que empecemos a hacerlo. Así. Seguimos en el router ISP. Y vamos a configurar la gigabit 00. Ahora sí la gigabit 00, Felipe. ¿Ya? Y le asignan la primera IP. Ahí está. 192.168.2.1 máscara 29. Ya, y la máscara 29 terminaba en 248. Bien. Estaríamos listos con la primera IP. La segunda IP, como estamos en el ejercicio, igual que lo anterior, va a la VLAN 99 del switch. Al switch 3 hay que darle una VLAN, una dirección de administración. Le dan un nombre al switch, ¿cierto? Y lo configuramos con una VLAN. Las VLAN se aplican solamente en los switches. ¿Ya? Solamente en los switches, no digo que. Son solamente de switch. Y las loopbacks son de router, que no las vamos a ocupar todavía. ¿Cuál sería la IP entonces para la VLAN 99? Es la segunda IP de la red. ¿2.2? Máscara. 2.4.8. Sí, bueno, mientras vamos a usarlo, para que alcance a llegar. IP de la red, ya la tenemos a mano. Ahí está la tercera IP, sería la 192.168.2.3, máscara 29. Y esa la asignamos al servidor.
192, 168, 2.3 y máscara 29, termina en 2.48. Puerta de enlace o gateway, la primera IP. La primera IP, ¿cuál era? 2.1. La primera IP de esa red. Ahí estaríamos. DNS lo dejamos en 0000. ¿Qué rol tenemos que levantar acá? Esto es súper sencillo porque tiene un rol o servicio que está, ahí está. IoT. Internet de las cosas. Y lo dejamos activado. Nada más. IoT. En on. ¿Ya? ¿Estaría listo? ¿Estaría listo? Vamos a configurar el portón ahora, ¿cierto? Nuestro portón. Y para el portón también va a estar con un IP, ¿po? Y va a ser la última IP de esa red. Recuerden que tenemos que, el objetivo finalmente es conectarnos al portón y abrirlo remotamente con alguna aplicación, pues, ¿cierto? Vía web, etcétera, ¿ya? Para automatizar este trabajo. Entonces el portón, ahí me explica un poco, ¿cierto? Dice el garage open, door open, se abre, se puede automatizar. Primero cambiemos la vista del portón a una vista que dice Advanced, ¿ya? Advanced, para que aparezca un menú más grande de opciones, ¿ya? Y se abren más herramientas, ¿cierto? Ya. Vamos a la siguiente. La primera dice IOConfig, Input Output. Este dispositivo es un dispositivo inteligente, por lo tanto, ¿es de qué tipo? Smart. Smart device, ¿cierto? Es un host de una red. O sea, hoy día no podemos hablar que las IP están asignadas a computadores. O sea, hasta un portón puede tener IP, ¿no es cierto? Hasta un portón va a tener dirección IP. Y trae una tarjeta de red, ¿cierto? Smart. ¿Estamos bien? Bien. Segunda pestaña, physical. ¿Ya? Este portón va a tener, ¿cierto? Un transformador para conectar su tarjeta a la red. ¿Ya? ¿Está bien, cierto? ¿Sí? ¿Tiene una tarjeta de qué tipo? Ethernet, ¿cierto? Ethernet. Ahí dice que el IoT Power está encendido. Uno puede apagar o puede encender la tarjeta, ¿cierto? Dejémoslo encendido. Tiene un transformador. ¿Ya? ¿José? ¿Sí? Está encendido. ¿Lo prendió? Sí. ¿Sí? Ya. Luego dice config. En config vamos a empezar a darle lo que son el direccionamiento IP. ¿Ya? IP. Ya. Primero me dice gateway. Debo asignarle la dirección de puerta de enlace por donde él va a salir. ¿Cuál va a ser la puerta de enlace? Es la primera IP de la red donde está. ¿Y cuál era? La 2.1, que es la dirección del router, ¿cierto? 2.1, sin DNS. ¿Bien? ¿Bien? Más abajo. Bueno, también está preparado para IPv6, ¿cierto? Podríamos darle dirección en IPv6. Más abajo me dice, ¿cómo lo vamos a administrar este portón? Y me pregunta por alguien. Remoto. Por un servidor remoto. Nuestro servidor remoto va a ser el servidor IoT que tenemos, ¿cierto? Y le tenemos que dar la dirección de ese servidor. ¿Cuál es? La 192.168. Es la tercera IP. .3. Y vamos a crear un usuario, ¿ya? Vamos a crear un usuario, se llame Leica y password Leica. Leica nomás. Leica. Usuario Leica, password Leica. Va a ser para que nos conectemos después al portón. ¿Ya? Obviamente usted en el mundo real tiene que dar un poquito más de seguridad, ¿por cierto? No usar Admiral Meet, Cisco, Leica. Claro, es un usuario y contraseña para abrir el portón. ¿Ya? Del 1 al 10. Entonces tenemos ya la IP para que sepa dónde se va a conectar, a qué servidor. Y el usuario y contraseña que estamos creando, ¿cierto? ¿Ya? También le dimos la puerta de enlace, ¿cierto? Puerta de enlace. Más abajo, en fase Ethernet, le vamos a asignar la IP en modo estático. ¿Y cuál sería la IP? Es la última de la red. Es la última IP para el portón. ¿Y cuál es la última IP de la red? Ahí está. Es la 2.6. Entonces, 192.168.2.6. Y la máscara correspondiente, recuerden que es máscara 29, por lo tanto termina en 248. Bien, vamos, perfecto. Ya tenemos la configuración de la tarjeta de red de este portón automatizado, ¿cierto? Ya tenemos una cuenta creada para acceder a él.
Ahora nos vamos a la pestaña que dice Programming, programación. No me sale. Pinchó Advanced. Advanced, ahí aparece. Yeah. En Programming, bueno, hoy día el Internet de las Cosas se basa mucho en algunos lenguajes que están pensados en programar sensores, dispositivos como placas o etc. Y hay dos lenguajes que se ocupan harto, uno es Python y el otro es JavaScript. Y de hecho viene dos scripts, vienen listos. Po. Viene uno en Python, ¿ya? Y viene otro en JavaScript. Lo que vamos a hacer es detener el de JavaScript para que levantemos el código en Python. ¿Ya? Viene un ejemplo, este ejemplo viene hecho. Detengámoslo, stop, el de JavaScript. Y lo que vamos a hacer es pinchar el de Python y le vamos a decir run. Vamos a hacer correr el código en Python. ¿Ya? Para que levante el código fuente. ¿Sí? Ahí va a aparecer Starting GarageBand en Python. ¿Ya? Que son unas librerías que vienen hechas para automatización. De hecho, nosotros podríamos programar, o cuando estén en programación ustedes, hacer algo más entretenido y aplicar acá parámetros. Pues. Programar que se abra, por ejemplo, cuando, no sé, pues, si el auto toca una bocina, el portón debería abrirse. Sí, se pueden programar estas cosas en Python. Si esto es programación, aquí. Esto es programación, mira. Sí, Java. No, este es Python. Lo cargo sin Java. Claro, el otro es JavaScript. Pero esto es Python. Python. Está corriendo en Python. ¿Ya? Son librerías, ¿cierto? Esto es la que viene de ejemplo. Uno puede hacer una nueva ahí y crear su propio código. ¿Bien, José? ¿Sí? Ya. ¿Estaría listo nuestro portón? ¿Ya? Y lo que vamos a hacer ahora, como ya tenemos listo el portón, tenemos listo el switch y el router, empezar a conectar el portón al último puerto del switch. Ya, fase Ethernet al puerto 24. El servidor IoT al segundo puerto del switch. Y del router, de la quilla 00, al primer puerto del switch. Ya. Y vamos a comprobar antes de hacer el enrutamiento y la última parte de la red one el funcionamiento interno. Por lo tanto, deberíamos probar esto, esta parte. ¿Cómo probamos? Recuerden que el portón es un host. Hay que hacerle un ping también. Mira, desde el servidor, hágale un ping al portón, a la dirección del portón. Y luego le hace del servidor un ping al router. Para que vamos probando. Desde el servidor le puedo hacer un ping al portón. A 2.6, ¿sí? Llegó al portón, un ping. A la 2.1 llegó el router. Llegamos, funciona. Funciona. ¿Bien? Ya. Ahora, lo único que comprobamos es que el portón tiene conectividad, está encendido, pero no podemos entrar todavía ni configurarlo. Tenemos que hacer la parte intermedia que viene haciendo aquí el enrutamiento. ¿Ya? Lo que vamos a hacer ahora, si se dan cuenta, nuestro router no tienen estas tarjetas, las seriales. ¿Qué es lo que tenemos que hacer con los routers? Lo vamos a apagar y le vamos a agregar las tarjetas seriales para poder hacer la conexión WAN entre ellos. Graben primero. Recuerden que si apaga el router, lo más probable es que borre todo lo que tenga, ¿ya? Así que vamos a grabar con un copy running config. Startup config, ambos routers y los apagamos. Graben primero el router Curico y el router ISP. ¿Qué módulos tenemos que agregar? Recuerden que las tarjetas que van a las redes WAN no son las mismas gigabits. De hecho, en un taller las configuramos, las conectamos, ¿se recuerdan? Esas tarjetas que se llaman seriales, que iban con los cables azules. Acá también están, ¿po? ¿Cuáles serían? Esas que se llaman HWIC 2T. Ese módulo HWIC 2T, agréguelo a los routers. Que ese módulo doble lo pone en la derecha.
Ya. Y a la izquierda le pone la tapita, ¿cierto? El whisk cover. Hace ambos routers lo mismo. Ya. HWIS2T, que es ese módulo serial de alta velocidad, a la derecha, y el whisk cover a la izquierda. Y luego lo enciende y hace lo mismo en el otro router. Ya. Y luego lo enciende. Ya. Va al otro también y hace lo mismo. Recuerden que ya estamos comprando o instalando las tarjetas de alta velocidad. Estos routers van a estar preparados para conectarse a las redes WAN. ¿José? ¿Bien? ¿Sí? Ya. Ahora, cuando ya le instalamos las tarjetas, tenemos que asignarle IP, pero ¿cuál IP? Ahí está la red. Y tenemos que tener claro cuál es la red con que vamos a trabajar y cuántas IP son las usables. Nos piden la primera y la última IP de una red. Y saquemos el cálculo en el bloc de notas, igualmente como lo hicimos antes. Entonces aquí también vamos a hacer el ejercicio. La red WAN, o la red entre los routers, es la red 192.168.1.0, pero en máscara 30. Máscara 30. ¿Cómo será esa máscara 30 ahora? ¿Cuál será el valor de la máscara 30? Son 30 bits en unos y 2 en 0. Sería 255. 255. ¿Y el último octeto? 252. 252, muy bien. 252. ¿Ya? Ahora, quiero saber cuántos IPs tiene. Po. ¿Cuántos bits me quedan para hacer el cálculo? 2 elevado a cuánto? A 2, por cierto. Y 2 elevado a 2 es igual a 4 menos 2. Por lo tanto, esa red, ¿cuántas IPs puede tener? Solo 2. Po. Me salió súper fácil. Porque me pregunta, ¿cuál es la primera IP y la última? No tengo más, po. Salió justo. Entonces, la primera IP de esa red, ¿cuál sería? Ahí está la red. La primera IP sería la 11 máscara 30. ¿Cuál sería la última IP? Porque esas son las que me piden, la primera y la última. La 1.2, 192.168.1.2 máscara 30. ¿Cuál sería el broadcast? .3. Así de sencillo salió ese ejercicio. Tenemos la red máscara 30, que la máscara 30 es 255 555 552. La primera IP es la .1, la última es la .2 y el broker es la .3. Y eso lo sacamos con la cantidad de ceros de la máscara, que en realidad son dos ceros, ¿cierto? Porque los otros son 30 unos, y con los ceros sacamos la cantidad de combinaciones. Y cuando quise saber cuál es la última, y me pareció, pues, la punto. Ahí ya tenemos el ejercicio ya resuelto, el cálculo IP. Ahora que tenemos el cálculo IP, lo vamos a configurar en las tarjetas seriales. Recuerden que las tarjetas seriales son las tarjetas que permiten conectarnos a nosotros entre router a router. Son tarjetas de alta velocidad. Esas están físicamente en los equipos, están en los equipos. El mismo forma, el mismo tipo que están ahí en Packet Tracer, son esas que están ahí. Si no se recuerdan, aquí la podemos echar un vistazo en la pestaña física de nuestro equipo. Esas son. Esa y esa. ¿Dónde están allá? A la derecha también, por cierto. Las mismas, en los routers del rack. Configurémosla entonces. Serial 000 en el router Curico con la primera IP de la red. Con la primera IP de esa red. Entonces, interface serial 000. ¿Por qué tres dígitos y no dos dígitos? Porque 00. ¿Cuál es la diferencia? La serial son 0. Porque esta tarjeta la pusimos después nosotros, ¿cierto? No venía, a diferencia de la gigabit que venían de fábrica, ¿cierto? Venían en la placa del router, en la placa madre. Esta fue una tarjeta modular opuesta.
interface serial 000 y le asignan la primer IP de la red. ¿Cuál sería? Ahí la tienen, pues, si está ahí. Máscara 30, ¿cierto? 252. ¿Bien? No chudado. Nos falta un parámetro más que no lo noté en la topología, pero hay que considerarla. Una de las tarjetas, cuando uno configura redes WAN, tiene que llevar un valor que se llama clock rate para definir cuál es el equipo que transmite y cuál recibe. En este caso, Curicó transmite. Por lo tanto, en la misma tarjeta que tenemos configurado, le agregamos el valor clock rate 9600. Eso es todo. En la misma tarjeta, clock rate 9600. ¿Ya? Nada más. ¿Bien? Y grabar. Levantar la tarjeta y grabar. Vamos al otro router. Al otro router. Al ISP. También vamos a entrar a la tarjeta serial 000. Interface serial 000 del router, la activamos, no shutdown, y le asignamos la última IP de la red. ¿Cuál era la última IP? Ahí está la última IP usable, la última IP usable, que es la 1.2, ¿cierto? Es una red pequeña, una red que tiene máximo 2 IP. ¿Ya? Entonces, IP address 192.168.1.2. Máscara 30, que vendría siendo 252. Y no lleva valor clock rate, porque ya la otra tiene. Una de las dos debe llevar. Bien, ahora como tenemos listo, vamos a conectar ya los cables seriales. Recuerden que los cables seriales, esos cables azules que les mostré, que son de alta velocidad para conectar redes WAN. Y como al router Curicó le aplicamos el comando clock rate, por lo tanto, él va a ser el equipo de tipo maestro o el equipo DCE. Por lo tanto, usted va a ir a buscar el cable DCE, serial DCE, el que tiene el reloj, ¿cierto? Y lo va a conectar ¿desde dónde? De la serial 000 de Curicó, porque tiene el valor clock rate, a la serial 000, ¿cierto? Del ISP. Ahí estaríamos listos. ¿Bien? Ya estamos listos, pero nos falta el último detalle antes de probar conectividad full. ¿Qué sería? Lo que Alexander estaba preguntando. Tenemos que hacer rutas para que un router conozca otras redes. ¿Se acuerdan? Los routers, yo le he recalcado harto, los routers no conocen IP, ¿qué conocen? Redes. Si el router Curicó llega a conocer la red 192.168.2.0, si el router Curicó llega a conocer esa red, va a conocer a todos los hosts que están dentro de la red, ¿cierto? Que en realidad serían ¿cuántos? 6 hosts. Si el router Curicó conoce la red 192.168.3.0 máscara 26, va a conocer a todos los hosts que están acá. Lo mismo va a pasar con el router ISP. Si el router ISP conoce la red 192.168.0.0 máscara 25, va a conocer a todos los hosts que la componen. Por tanto, los routers conocen redes. Y si conoce la red, conoce a todos los rangos. Esto les queda más explícito de la siguiente forma. Si un router conoce esa red, va a conocer todo lo que está dentro, lo usable. Si el otro router conoce esta red, va a conocer a todos estos hosts. ¿Se entiende? Por eso los routers conocen redes. Y empecemos a programarlas, po. Las que se programan en estas rutas predeterminadas son las redes que no conocen o las que no tiene conectado. Por ejemplo, Curicó, yo no le puedo enseñar o no le tengo que enseñar esta red, ni tampoco esta, porque las tiene conectadas de alguna forma. Pero sí debo enseñarle esta
y la de acá, ¿cierto? ¿Sí? Debo enseñar las redes del otro router. Y comencemos a hacerlo. Comencemos con el router Curicó. Entonces, en modo de configuración, ejecutamos el comando IP route para hacer la ruta. Vayan anotándolo al tiro el comando. Y le enseñamos la primera red a Curicó. Enseñémosle esa red. La 192.168.2.0. Enseñémosle o que aprenda esa red. Entonces, IP route 192.168.2.0 con máscara 29. ¿Cuál sería la máscara 29? 248. Para que el router Curicó alcance o pueda llegar a esa red, debe pasar por la dirección del router ISP, que es la última IP de esa red. ¿Por dónde tiene que pasar entonces? Para llegar a esa red, tiene que pasar por esta dirección, por la 1.2. Router Curicó, para que conozca esta red con esa máscara, tiene que pasar por esa dirección. ¿Pero a la segunda dirección no se le pone la máscara? No, porque el salto. ¿No llega? Ya, le enseñamos la primera ruta. Ahora, ¿cuál otra ruta tiene que conocer? Esa red, la 3.0 máscara 26. Entonces sería 192.168. IP route nuevamente 3.0 y la máscara 26, ¿cuál era? Termina en 192, ¿cierto? 255, 255, 255, 192. Y para llegar a esa red, ¿por dónde tiene que pasar? Por la misma dirección del otro router, porque un solo camino para poder llegar. Entonces ahí tendríamos las rutas predeterminadas dentro de nuestro router. Curicó va a conocer esa red y esa red, cada una con sus respectivas máscaras, a través de esa dirección que el salto del otro router. ¿Ya? Ahora tenemos que enseñarle al ISP que conozca la red de Curicó, ¿cierto? Al revés. Esto ya usted lo graba. Graben. Y con un comando revisan que hayan grabado correctamente. ¿Con qué comando? Para revisar que las rutas que hicimos están correctas, se usa el comando show IP route. Show IP route. De ahí le van a aparecer las redes que estamos enseñando. Aparecen con la letra S. Static. Y ahí están las redes nuevas. Por lo tanto, Curicó le enseñamos esa red y le enseñamos esa red. Y para alcanzar esas redes tiene que pasar por esa dirección. ¿Ya? Show IP route me muestra las rutas que estamos programando en el equipo. Ahora, voy a ir al ISP y voy a programar las rutas al revés, ¿cierto? El ISP, ¿cuál red tiene que conocer? Esa. Y para llegar a esa red, ¿por dónde tiene que pasar? ¿Por qué dirección? Pues la serie 00, que vendría siendo la 192.168.1.1. Enseñémosle la ruta al ISP. El comando era IP route. Recuerden que tiene que conocer esa red con máscara 25. La 192.168.0.0. IP route 192.168.0.0. Enseñamos redes. ¿Ya? Las redes con la máscara 25. ¿Cuál sería la máscara 25? ¿Cómo termina? 128. Y para llegar a esa ruta o esa red tiene que pasar por la dirección 192.168.1.1, ¿cierto? Y estamos haciendo la ruta. Graben y revisen con el comando show IP route. Show IP route para ver las redes que están enseñando. ¿Ya? Le falta poquito para que termine. Ya, listo. No alcanzó a grabarse en el video. Estaba en pausa. Ya. Revisemos. Show IP route. Para que comprobemos. Y debería aparecer con la letra S la ruta nueva. Ruta estática. José, ¿sí? Sí.
te aparece. El router ISP conoció la red 192.168.0.0 con Macra 25 a través de la dirección 192.168.1.1. Por ahí va a llegar a esa red. Por ese camino va a llegar y va a conocer a todos los hosts que están dentro de la red. Lógico. Si tenemos listo, ¿qué sería la prueba a hacer ahora? Primero un ping. Haga un ping desde los hosts 1 y 2. 1 y 2. Que puedan llegar al servidor IoT. Hagan un ping de los hosts al servidor. ¿Dónde está el portón? Cierto, tenemos que llegar. ¿Cuál es la dirección del servidor? Es la segunda IP de esa red. Ya, vean si pueden llegar. El servidor IoT, ese. ¿La tercera? Sí, la tercera IP. Perdón, tiene razón. Es la 2.3. ¿Ya? Prueban si pueden llegar. Puede que no te resulte el primer intento. Vuelve a hacerlo el segundo intento o tercer intento y deberías tener conectividad. Vaya probando. Vaya probando. Muchas gracias. ¿Llegó? Sí. Ahí llegó, ¿cierto? El segundo intento llega. Ya. Fíjese, ya estamos llegando remotamente. ¿José? Estamos llegando remotamente, ¿cierto? Desde estos hosts que están en una red remota, que pasan a través del router Curicó, pasan por el ISP y llegan a un servidor de Internet de las Cosas. ¿Ya? Y vamos a ver si pueden llegar al portón. Y luego, que hagamos la prueba con ellos, tenemos que probar los hosts que están acá, el 3 y 4, lo mismo. Que puedan llegar al servidor y puedan ver el portón. ¿Ya? Entonces lo que tenemos que hacer ahora, si pudimos hacer un ping al servidor, tenemos que ver la página web del servidor. Que es la misma dirección, ¿cierto? Ya. Vean que le abre una página web desde los hosts que estamos probando. Vean una página web del server. ¿Les va a aparecer? Dice Registration Server Login. ¿Ya? Tienen que ver la página web. Y lo que vamos a hacer, ¿cierto? Es crear la cuenta que hace un rato atrás la agregamos en el servidor, que era Leica. ¿Ya? A ver. Entonces lo que van a hacer y darse de alta, sign up y crear la cuenta que se llame Leica con clave Leica y la crean. ¿Ya? De ahí vamos a ver si el host aparece. Leica. ¿Ya? Si no le aparece todavía, No aparece visible el portón. Ya aparece la página, pero todavía no el portón, ¿cierto? No se muestra. Lo que va a hacer usted, vaya al portón, para que actualicemos la conexión. En config del portón, pinche nuevamente connect. Abajito. Hasta que le aparezca, ¿cierto? Connect, una vez, ¿cierto? Ahora abro el PC de que me estaba conectando y va a aparecer el portón. Y miren lo que hace. Tal portón, estoy desde la red remota. Aparece un botoncito que dice on. ¿Y qué hace? Encendido. Estoy abriendo el portón, po. ¿Y se abrió, güey? Sí, estoy abriendo el portón. Abro el portón remotamente. ¿Sí? Entonces ahí pasa el autito, ¿eh? Funciona. Si quiere tirar humito con el auto, apriete la tecla Alt y clic sobre el auto y miren lo que hace. Está arrancando el autito. ¿Ya? Y abre el portón para que entre remotamente. ¿Eh? Ahí tenemos internet de las cosas.
Ahora, si pudimos entrar de estos PC, entren de la otra red, o de los PCs que están en DHCP. Vean si pueden entrar también desde estos equipos, de la misma forma. El host 3 o el host 4 también tienen que entrar a la página del servidor. Entran con la misma cuenta Leica que creamos, ¿cierto? De ahí va a aparecer nuestro portón. Y lo pueden encender y va a apagar. Ahí funcionamos, ¿cierto? Y tenemos conectividad full.